Creo que con la liberación de Julián el mundo es un poco menos injusto, pero también un poco la alegría del pobre. Es algo que nunca debió ocurrir. Es una locura. Estaba escuchando el reportaje y tiene toda la razón. A Julian Assange se lo persigue por decir la verdad, no por mentir. Y el que dice la verdad, el perseguido, el sancionado, el enterrado en vida en una prisión, cuando los encarcelados deben ser los criminales de guerra. Entonces, realmente esto ha sido una locura. Le han robado 12 años de la vida de un periodista por decir la verdad. Los verdaderos criminales de guerra quedaron en impunidad. El que denuncia los crímenes de guerra fue perseguido. Hoy estamos contentos porque ha sido liberado, pero nunca debió perder su libertad. Por el contrario, debió ser reconocido por su valentía y su capacidad periodística al decir la verdad. Bueno, el de una vergüenza mundial que pasará a la historia, le ha hecho un gran daño no solo a Ecuador, sino a América Latina. ¿Qué otra persona buscará asilo? Fue una embajada latinoamericana después lo que hizo el traidor de Lenín Moreno. Además, no solo atentando contra la institución centenaria del asilo, sino directamente contra la constitución ecuatoriana. Pero como era a favor de los Estados Unidos, en contra de Correa, yo era el que le había dado el asilo, fue aplaudido incluso por la prensa. El problema de Estados Unidos es que tiene una moral para adentro, otra moral para afuera. Lo que practican hacia adentro no lo practican hacia afuera. Si los crímenes que denunció Julian Assange hubiesen sido los crímenes de Rusia o China, ya tendría un monumento en pleno centro de Washington. Pero que fueron los crímenes de Estados Unidos lo que hicieron enterrar en vida. Y no solo aquello, ¿no? Julian Assange provee la educación, la información. Pero quienes publican la información es el New York Times, el País de España, Der Spiegel en Alemania, The Guardian en Reino Unido. ¿Por qué no fueron contra esos diarios? Porque son muy poderosos, le tienen miedo a los medios de comunicación y fueron contra el periodista, contra el eslabón más débil de la cadena. Entonces esto ha develado el cuerpo entero la doble moral de Estados Unidos y de su sistema judicial. El caso de Julian Assange es incomprensible, lo dejaron solo, lo abandonaron los periodistas, los medios de comunicación. Era algo incomprensible. O nosotros lo protegíamos, y yo era todavía presidente en la embajada de Ecuador en Londres, no entendíamos. Cuando lo perseguían, lo calumniaban, ¿dónde estaba el periodismo? ¿Dónde estaban los medios de comunicación defendiendo la libertad de expresión, defendiendo la verdad? Lo dejaron solo. En los últimos tiempos volvieron algunos, pero yo creo que ya fue demasiado tarde, ¿no?